Vale. Vale, vamos a estar esperando un poquito. A ver quiénes se meten. A ver si mete gente nueva aquí en este. Ahora esto no puedo hacer ahora. Vale, no pasa nada. Vale, voy a apagar un momento una cosa. Escándalo. ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Loco con tu teta, con tu totito. Tú lo tienes todo tan bonito. Me explico. Bobo, tú no estás buena, está buenísima. Bobo, tú no estás buena, está buenísima. Bueno, perdóname porque estoy viendo un vídeo de cortar jamón y es increíble, ¿no? Joder. Qué arte, ¿no? La de cortar jamón. Está súper chulo, tío. Vale. 5 minutillos. Bueno. Vamos a esperarnos a 10. En 10 ya la gente entrará más o menos. Luego suelo esperar 10 minutos. Voy a ir mientras un segundo al baño. Un segundito, ¿vale? Un segundito al baño. Celebrando la fiesta de hermanos. Va con mucho retraso, ¿no? En YouTube. Va a lo mejor con medio minuto.
¿Cómo están las redes? ¿Están muy prendidas o no? No creo, ¿no? No creo que estén prendidas. Sería muy de guaje, muy de wage. Hostia, es verdad, llevo tiempo sin jugar al Apex, ¿eh? Bueno, toda tontería esta de Pokémon y tal, llevo un huevo de tiempo sin jugar al Apex y no juego realmente porque no tengo tiempo, la verdad. Pero yo jugaría, tío. ¿Un directo de Apex? ¿Algún día? Bueno, pero tengo que tener un mejor ordenador para jugar al Apex. Este ordenador no me tira directo del Apex. Me tira esto y ya. O sea que duro. Madre con tetas. Vaya puta cara que me has acabado ahí, tío, en el frame ese de los cojones. Ay, de verdad. ¿Cuánto llevo? Vale, llevo 8.50. Y aquí. Ah, no, voy tan retrasado. Voy 10 segundos retrasado. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Son 10 segundos, ¿no? No, no es tanto. No es tanto, no es tanto. Realmente. Voy encendiendo la Switch ya. Tampoco hay que aquí explayarse mucho. Tampoco es que haya dicho yo mucho. Lo justo, ¿no? Un poquito. Vale, vamos a esperarnos a que Ivo Gary de la Llaneza entre. Porque hoy vamos a tener a Ibai en el canal. Vale, vamos a. Hoy va a venir Ibai, sí. Y va a jugar con nosotros. Que va, ojalá. Vamos a darle ya, gente. Aquí estamos. Démosle. Esta mañana, a ver. ¿Qué he hecho esta mañana? Me he levantado y he desayunado. He puesto esto. No hemos hecho mucho, ¿eh? Hemos hecho una medalla y poco más, la verdad. Pero bueno, ya poco a poco vamos consiguiendo Pokémon muy tochos. Lo cual está de puta madre. Y así vamos, con Pokémon tochos. Bueno, no tan tochos, la verdad. Y descubriendo cosas y por el mundo, fácil. Las monturas las vamos a tener todas, seguramente ya. Y pues nada, pues muy guay de momento. Vale, vamos a ver. Puede ser que me escuchéis bajito, pero es que quiero hablar bajito, no quiero hablar muy alto, la verdad. Vale, vamos a ir aquí. Senda legendaria. Tenemos que movernos, ¿eh? Tenemos que movernos. Madre mía, vamos a emprender un buen viaje ahora, ¿eh? Para irnos hacia allá. Vale, el destino que habíamos marcado estaba por aquí. Vale, ¿cómo vamos para allá desde aquí? Vale, vamos para aquí.
por acá todo en medio. Vamos a ir escalando y tal. Ah, bueno, no está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos porque tenemos lo de escalar ahora. Entonces, pues podemos ir. No tenemos lo de correr aún. O sea que... Perfecto. La verdad. Vale, estos son gummies, tal. Vamos a... ¿Eso qué es? ¿Es una raid? Eso no es una raid. ¿Eso qué coño es? ¿Qué es esto? Hay una estaca negra y siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí. A ver qué pasa. Qué guay. Se ha deshecho en pedazos. Una estaca negra y siniestra. No he entendido eso, ¿eh? Vale, aquí hay Crobanks y Toxicroaks. Bueno, están de pana los bichos. Ay, no, no, no. Tropius, perdón. Vale. Ahora vamos a ir al mar. Hay un Tera cristalizado ahí. A ver, veamos. Pero tengo un buen equipo ahora mismo. Lo tengo que recuperar a topes. Pues algo puedo hacer, ¿eh? Algo. Me interesa capturar a este, ¿eh? Ese, el que ha venido, justo, este. Me tienes a capturar a este y el otro. Rompemoldes, muy buena habilidad. Es que como tengan hidroariete me van a matar todos. Esa es la putada. Un hidroariete es que me fulmina. Voy a sacarle al bicho este que me capturé. El bichillo este. Es que no sé cómo se llama. Este, Tatsukiri. Y bueno, no sé quiénes estáis aquí, comentadme qué tal. Vosotros el Pokémon Escarlata, ¿lo veis guay? ¿Lo veis mal? Yo lo veo, bueno, ya lo he dicho, he dado varias opiniones mías. Quiero ver qué pensáis vosotros, la verdad. Triturar. Vale, voy a intentar capturarlo ya. Con una Maya Ball. No tengo... Joder, solo tengo Maya Balls, tío. Captúralo, captúralo. Vamos. La gran Maya Ball, ¿eh? Veluza. Bueno, niveles suben por ahí. La peña, agua psíquico. Al desechar la carne que no necesita, acudice a la mente y sus poderes psíquicos se incrementan. Dicha carne tiene un sabor suave pero exquisito. Vale. Guay, guay, bueno, bueno. A ver, ver los datos. Tajo umbrío, psicocortes, hidroariete y titular. Esto es... Esto es la polla. Mala naturaleza, pero no está mal. No está mal, ¿eh? Vale, vamos a enviarlo a la caja. No me va a hacer el caso. Pero bueno, lo tengo ahí. ¿Tiene evolución? No creo. No creo que sea su evolución. ¿Qué hago? Peleo, peleo. Peleo contra esos. Ah, mira, hay Avalux. No sabía que había Avalux. O sea, salvaje, me refiero. Sí sé que está Avalux porque está Vermite y tal, pero. Así salvaje nunca he visto. Vale. Quiero ver el Tera cristalizado este. ¿Quién puede ser? ¿Quién será? ¿Será otro Croconaw? ¿Eso qué es? Ah, es justo, otro Croconaw. Vale. A ver cómo llevo el equipo. Voy a mover a este. No tiene sentido tener a dos del mismo. Entonces voy a quitar este. El siguiente era de acero, ¿no? Espera un momento. No sé de qué tipo era. ¿De qué es? No, esto no es. Esto la había Stardust, esta. Acero, vale. El acero, la tierra le puede venir. Un tierra nos puede venir bien. El propio Nalsta que no va bien también. Contra el acero. Cago en la puta. A ver. No, no, no. Guardar aún no. Nos puede venir bien un agua, también. A ver, de los últimos capturados. Gimme Gold. Este no lo viene bien.
El Clothsire. Vamos a ir con Clothsire, ¿eh? De hecho, lo voy a sacar. ¿Alguno así tierra también? ¿Un tierra o un lucha? Lucha seguramente no. Porque, bueno, lucha tenemos a Tauros. Pero no sé, al ser al cero. Vale, vamos a ir así. Que el Quagsire ese no tiene mala pinta, ¿eh? O sea, el Cloudsire. Lo que pasa es que es un poquito feo, la verdad. Todo se ha dicho. Vale, estos los hemos capturado ya. Me la pela. Slowpox y Slowbros ahí. Mi bro lento. Vale. Ah, bien, hay Whistles aquí. Vale, ya, tío, ¿cómo pueden hacer tan mal? Tan bien está en el Arceus y tan mal está aquí, tío. Ah, mira, aquí este tío nos cura. Perfecto. Pues a lo mejor sí que. En el lado que hacerlo. A ver. Bocadillo sushi. Oli. Vale. Me mola que haya peña por aquí que te curen los Pokémon y tal. La verdad. Está súper guay. Vale. Está Raptor ahí, neni. Madre mía. Este tío que quiere pelear. Siguiente punto, orden del día. Vale, no sé. Voy a capturar uno de esos. Venga. ¿Cómo? O sea, de verdad, las capturas aquí en este juego están muy mal hechas, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, ya está. Si nadie lo dice, yo lo digo. Me da igual. Si le apunto a este. Apunto a este. Vale, voy a apuntar a este. Lanzo. Vale, ahora ha ido bien. Joder, de verdad. Aquacola, me arruiné. Me lo puede ver, te lo he cristalizado, la verdad. Bueno, estoy 3 años para que haga algo. También, en verdad. Tiene púas tóxicas, pero también tiene disparo lodo. Entonces, ahí esas cosas, cuidado, ¿no? Lanza lluvia. Vale. Lanza lluvia, ¿tendrá alguna habilidad? No. Tendrá una habilidad complementaria al otro, ¿no? Imagino. Vale, le baja la velocidad. Voy a seguir bajándole la velocidad para intentar ser más rápido con otro. Aquacola me va a reventar. Ay, hijo de puta. Vale, le bajo la velocidad un nivel. ¿Qué puedo intentar bajarle ahora? El ataque. ¿Con quién le puedo bajar el ataque? Dos de patada, cabeza de cara susto. Puedo tener un cara susto, ¿eh? Y me la puede pelar. Y así le bajo la velocidad también. Ahora sí que me aseguro de atacar primero siempre. Este cuerpo lo aguantará. No, me ha aguantado bien, ¿eh? Ahí va, le va. No quería. No quería meterle cara a susto, tío. Cago en la puta. Soy tonto de la caca, tío. Esa lluvia. Ah, bueno, vale. Ha empezado a llover. Bueno, vale. Que lleva. Voy a intentar hacerle retroceder con cabeza de Zen. Lanza lluvia. Bueno, está tirando lanza lluvia. Me está dando un poco igual. Y si le. ¿Qué más le puedo tirar? No, cabeza de Zen. Y que retroceda, ya está, ¿no? Y vamos a ir poco a poco. Me voy a matar. Claro, es que son el nivel 50. Por cierto, he puesto por Twitter otra opinión. Sí que he puesto otra opinión. Y es que no tiene sentido. Lo que digo es que. Es que parece meme, tío. Que pase eso en un juego de 2022. No sé.
Que mira, mira qué lento va esto, tío. Tío, aunque sea que se... Que... Si vas a tener un juego así de lento, tío, pues no lo hagas y ya está. O... no sé. Cámbiate de... Cámbiate de consola, tío. Pues... sin Switch. Pollas, hombre. Si hay otras consolas. ¿Os imagináis que ahora Nintendo coge y dice, mira, vamos a hacer este juego como el culo? Vamos a cambiar de consola. Nos vamos a la Play. Buah. Nah, yo no puedo comprarme una Play ahora, muchachos. Tan rico no soy. Que no soy rico. Ojalá. Bueno, soy... Lo único rico que soy es... Que soy como el que... Lo único rico que tengo... Es como el pingüino Madagascar, tío. El rico. Ese rico, sí que soy. Sí soy ese rico. No soy otro rico. Chaval, ¿sabes? Lo puedo confundir, ¿no? No. ¿Puede fallar? Sí. Sí, puede fallar. ¿Y un doble golpe cuánto te quita? No le quito nada, tío. No le quito una mierda, loco. Oído cocina. Me mata. Aguanto. Me quedo tres. Bueno. Otro psico rollo. Pues ya está. Pues al principio con lo de la cristalización, yo creo que había ciertos Pokémon que no podían cristalizarse, ¿sabes? Pero ahora... Se pueden teracristalizar todos. Ahora, al tipo al cual se puede teracristalizar... Si es otra cosa. Vale, vamos a sacar a el Tachogiri este. Y ya vamos a empezar a lanzarle bolas porque si no, no. Porque si no es que vamos a matarlo. ¿Sabes? No, no, a ver qué tal la Norbol. Mucho super eficaz ha ido cocina, que es tipo hada para que sea super eficaz o qué, o dragón. Hombre, oído cocina dragón, eso es una captura crítica. Qué grande, ¿no? Vale, pues ya hemos capturado a los tres, al trío del agua, digamos. Es agua puro, vale, me lo esperaba. Buen tipo, agua puro. Le gusta mucho comer, pero no se le da bien cazar, por lo que aún fuerzas con Tatsugiri con el fin de capturar pesas. Vale. 100, 220 kilos, tío. Que va llenato, ¿no? Vale, te da el tipo de agua. Lanza lluvia, Coca-Cola, oído cocina, ¿de qué tipo es? Ignorante. Naturaleza neutra. Este está muy bien. Vale. Vamos a enviar una caja, pero este tío está muy bien. Ya tenemos a los tres de este lago. No. Por favor, Slowpoke, déjame en paz. Vale, tenemos a los tres del lago. ¿Qué? ¿Quién será el mejor? Joder, macho, de vaya, por favor. Que no quiero pelear, coño. Vale, vamos ya. Mira el side de ahí. ¿Se podrá conseguir a Claybor aquí? No lo sé, ¿eh? No sé si se puede conseguir a Claybor. Espero que sí, porque el Pokémon me gustaba. El Claybor. Vale, vamos para allá. Joder. ¿A qué nivel están? Están al 55.
Me pueden reventar muy fácil. Hidrocondidor me mata, ¿no? Sí, me puede matar fácil. Muy bien. Genial, diría yo. Quiero huir. Vale. Qué guapo, tío. A ver si en general los Pokémon no están mal hechos, tío, pero hay cosas que no veo bien. El Gastly ese, la nebulosa del puto Gastly ese. Es que es increíblemente fea, tío. Es que es muy fea. Es muy fea. No puedes permitir eso, tío. No puedes permitir un Pokémon tan icónico, tío, como Gastly. En plan, todo el mundo sabe quién es Gastly. Y lo haces así de feo, loco. Qué vergüenza. Vale. Ah, vale. Que el perro ese es la evolución de ese. Joder. El perro ese que está mal es la evolución del que tengo yo. Ese lo capturé yo. Pues a lo mejor es siniestro puro, ¿eh? O normal siniestro. Espero que no sea normal siniestro, si no es una mierda. Vale, aquí hay basculido, creo que se llama así. Vale. Qué bonitos. Están aquí todos conviviendo. Vale, una proteína. Una foto cero. Literalmente yo. Aquí hay Vigoroth. ¿Dónde hay Slakoth? Qué guapo los Derlings. A ver. Me estoy pasando en bomba, tío. Estoy aquí investigando mierdas y es que me estoy pasando en bomba. Es que es lo que digo, tío. Es que es lo que digo. Este juego es una mierda. O sea, porque mira, mira cómo se ve de fondo. Cómo se ve todo. Es fatal. Pero es que... Es que te lo pasas bien, tío. Pero ¿por qué me lo estoy pasando bien? ¿Por qué? O sea, estoy jugando alrededor de un juego que no tiene... Es que soy retrasado. Yo a veces me lo pregunto. Me digo, yo me tengo que pasar esto bien porque soy... Mira, están bugueados los Pokémon entre sí. Se están atravesando. Pero me lo paso bien, tío. Pero ¿por qué? No puedo pasar bien un juego que no está ni bien hecho. Es increíble. No sé cómo coño pasa. Pero pasa. Pero pasa, tío. Y no sé. Y me siento tonto al respecto. Sinceramente, ¿eh? Sin ánimo de lucro, ¿eh? Vale, aquí como puedo escalar. Bueno, hay un... A lo mejor debería de pasarme un gimnasio, ¿eh? Sí, es verdad. Vale, esto no es escalar, esto literalmente es dar saltos. Esto no es una escalada. Esto es dar saltos, tío. Qué tontería. Vamos. No sé, sierra napada. Sierra de Napa. A ver qué Pokémon de tipo hielo hay aquí. Sí, es que los hay. A lo mejor ni esos, ¿eh? Vale. Garra Umbría. Otra Garra Umbría. Hay Sneasels. Pues sí, como hay Sneasels también que me gustaría que hubiesen Weaviles. O sea, es... Sneasler. Creo que se llamaba. El Sneasel. La evolución del de Hisui. Se llamaba así, creo. Pues ojalá hubiese de esos. En verdad. De manera no irónica, ¿eh? O sea... Ese Pokémon a mí por lo menos me gustaba. Ah, mira, este salió en el tráiler. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde coño lanza la bola, tío? Vale, voy a tener que esterilizarlo. No me da cuenta, pero bueno. Voy a tirar un solazón y ya está. No creo que se imponga mucho. Imponga mucho en general. No creo que me cueste mucho capturarlo ahora. Azote, tiene toda la vida. Y no lo afecta, claro. Somos fantasmas ahora. No quiero obedecer, hijo de puta. O sea, puedo tener que esterilizarlo, pero no puedo obedecer. En verdad, eso es curioso, ¿eh? Vale, Sarazón. Súper eficaz, claro, porque es roca. Pero lo que realmente le quita ahora es esto.
Bueno, no le quita mucho porque no es ni agua ni lo otro, pero bueno. Vamos a ir con Super Ball. Me guardo la de Amapola. La de Amapola y Guts. Bueno, vale. Se resiste. Sigue con el azote, no se entera aún de que soy fantasma. Joder, macho, no entra, no entra. Puti. Ahora no lo puedo capturar. ¿Le puedo tirar bola? Claro, es bastante difícil. Pues voy a tirarme en tormenta nene y ya está. Bote, era volador, ¿no? La última. Sí, vale. Vale, pues por eso. Por eso me ha podido dar. Bote, creo que había una esta que no era volador. Pues vale, voy a ir quitándole con tormenta arena y con esta cosa que no me acuerdo cómo se llama. Salazón. Siempre se me olvida el nombre. Creo que no es el bote. Porque si es el bote, hemos perdido. Vaya. Salud. Vale. Tormenta de arena y el salazón. No lo mata, pero lo deja casi. Vale, este es el típico Pokémon que parece. Uy, que se cae de atrás. Que se cae de atrás. Y el de atrás casi se cae. Este Pokémon parece el típico que, según el macho tiene una forma y la hembra tiene otra muy distinta. Porque a mí me suena que el trailer sea así, pero esto tiene mucha pinta femenina. Vale, pues ya hemos capturado un Zetotel, geoballena. Los miembros de esta especie, emparentada al parecer con los Boimer, abandonaron hace ya mucho tiempo el mar para vivir en tierra firme. Emparejado con Boimer, no tiene nada que ver con Boimer. O sea, yo lo veo y no me resuena Boimer, la verdad. Azote, alud, golpe, o sea, bote, golpe cuerpo, vale. Sebo, protege, fuego, hielo, bastante físico, bueno, vale. Bien, bien, sin más, sin más, bien. Un hielo puro para cargarte algún dragón volador de estos que te pueden tocar los cojones. Al parecer, bueno, a lo mejor no tiene tres opciones. No creo, la verdad. Vale. Vamos a seguir volando. Y si me llama, le llego volando en la Mercedes. Voy casumando cuando no está. Vale, podemos aquí escalar. Perfecto. Transicionamos. Como en el TFT. Hostia, los L son muy buenos, eh. Froslass, Hariyamas. Como molan los Hariyamas, tío, de verdad, son la polla. Y si os estáis preguntando, sí, tiene sentido que Hariyama esté en el hielo. Hariyama tiene sebo también. Entonces, tiene su sentido, ¿vale? Bosquejada. Oye, ¿por qué no planeo? Porque no han salido los cojones. Ah, mira, este es el bosque de los que pintan. Un koala. El koala. Loco, que bien salgo, ¿no? En el Pokémon. Vale, vamos a pillarlo desprevenido y vamos a capturarlo. Koala. Vale. Letargo perenne. Bueno. Te da la espalda. Ya, sí, lo estoy viendo de espalda. Giro rápido. Uy. Vale, salazón. Vamos a decollar con. Ay, con las bolas. Madre mía. Tengo un sueño, tengo un cansancio acumulado, tío. Me he tirado 3 días jugando a esto.
siempre en stream y luego que si editando, que si tal. Y claro, pues obviamente tengo que estar cansado, ¿no? Vale, avalancha, ¿quién? Este. No, no puedo cambiarlo. Vale, es normal. No quiero poner un mote. Quiero ver los datos. Vale, esperable. Esperable si... No despierta jamás de su profundo letargo, incluso ataca dormido. Wow. O sea que no puede dormirle porque ya está dormido. Esto no, no está mal, ¿eh? Vale, voy a enviar una caja. O sea, no, no puede meterle ningún cambio de estado porque está dormido. Cómo mola eso, ¿no? Vale, aquí hay diablillos. ¿Esto es un mierdón? No, no, no es un mierdón. Vale, vamos a... Joder, es que ahora van a ser Pokémon nuevos. Búsqueda de escuadrón, sí. Vale, esto será algunos malos. Estos son koalas también. Estos son los que pintan. ¿Por qué lo tiro para allá? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido la captura que me han hecho hasta, tío, en el Arceus. En el Arceus está bastante mejor. No era tan difícil, hacer control C, control V. Yo creo, Yo creo. No era tan difícil, pero bueno. Parece que sí. Nos lo están demostrando porque les está costando. O bueno. Qué sé yo, ¿no? Si yo no soy creador de juegos ni nada. Vamos a tirar Super Bowl. Cuchilla tampoco me va a quedar mucho. Creo que puedo aguantar otro más. Ya con la Super Bowl creo que puedo capturarlo. Venga, tírale. Cuando quieras, hijo. Cuchillada, no me va a matar. Ah, sí, sí, esta ya sí me mata. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto no. Vamos a ir con Tatsugiri. Tatsugiri será el nombre de algún tipo de sushi, ¿no? Ahí de Wajelandia, ¿no? Digamos. Puede ser que sea algún tipo de sushi de Wajelandia. Puede ser que Wajelandia exista, ¿eh? Realmente. Hemos abierto la posibilidad a Wajelandia. Todo esto mientras me captura un mierdón de estos. Veneno normal. Vale. Girafaya y... El color de su saliva venenosa varía según su alimentación. Se embadurna los dedos con ella para pintar motivos en los árboles de bosque. Vamos a ver cómo va este guaje. Este guajín. Colmillo veneno. Anhelo. A ver, vamos. Voy a ver. Camelo, cuchillada, ida y vuelta. Bueno, no tiene más moveset, la verdad. No tiene mal moveset. Liviano, aumenta su velocidad si usa o pierde el objeto que lleva. También, eso tampoco es malo. Está bien, está bien. Está guay, está guay. No tiene evolución, ¿no? Supongo. No creo, no tiene pinta, la verdad. No tiene pinta. Vale, vamos. ¿Dónde estaba la ciudad? Vale, esto era un campamento. Esto que es un campamento, ¿verdad? Y me está dando la cinemática del campamento. ¿Por qué no te piras por donde has venido, eh? No, tengo que ver al jefe del grupo veneno como sea. Llévame ante Don Huenzo. Y dale, él mismo nos ha pedido que no dejemos pasar a nadie que no forma parte del Team Star, así que largo. No quiero ver esta cinemática aún, eh. Y yo te digo que no pienso moverme de aquí hasta que haya podido hablar con Don Genzo. Tenía que venir el plasta de turno tocándome las narices. Parece que alguien está teniendo una discusión. ¿Qué quieres hacer? Acercarme a curiosidad. Pero bueno, que no quieres nada, eh. ¿Eh? ¡Hala! Otro más. Éramos pocos y parió la abuela. Siempre está con los novatos tragar con todo. Un momento, señor Ocuta. ¿Este de aquí no es BJ? Porque se conoce a mí. ¿El que busca bronca? Que empiece el salto, venga. Si nos vamos a pegar, que sea rápido.
Si nos vamos a pegar, que sea puto rápido. Miércoles, ¿y ahora qué? Ayer estuvimos jugando hasta las tantas. Seguro que estoy siguiendo durmiendo la mona. No te preocupes, yo no te tengo mientras tú vas a despertar a los demás. ¿Cómo? ¿Y por qué va a fiarme de ti, eh? Si la base queda desprotegida, don Jefe correrá peligro. A él le debo mi vida. Es mi benefactor, mi camarada. Y cuando un hermano se en un brete, uno de armarse de rojo y acudir al rescate. A ver. ¿Han habido comentarios? Qué lindas se ven las. Oye, ¿por qué estoy viendo tan mal el chat? Ah, que no estoy viendo bien el chat. Qué lindas se ven las casas del fondo. Un saludo desde Copacabana. Desde Copacabana, qué grande, tío. Vivers desde Copacabana. Mira, Copacabana, no sé si. No sé ni siquiera si es una ciudad, si es un sitio. Qué mierda es, la verdad. Pero grande. Sí, lo que tú digas, lo dejo en tu mano. Entonces, venga, chico, tira. Que le tengo que pegar a este niño, es tonto. Si yo solo siento ponerte en el camino de mi héroe, habrás de vértelas con un servidor, Viltruan. Venga, voy a darle candela rápido a este tío, pero vamos, que no quiero entrar aquí, sinceramente. ¿Puedo irme? Pues nada. Culpin, si es que esto es una vergüenza, me vas a ver. Bueno, pues te tengo que cruzar, ¿eh? Te voy a padrear. Reserva. ¿En serio, tío? ¿Reserva? Se tira un puto reserva, colega. ¿Qué opinas de esto? Escupir. ¿En serio? Reserva y escupir. Qué vergüenza de tío. Y ataca antes que yo, ¿eh? Ahora sí que lo voy a matar. Le he bajado la vez a la velocidad ya fijo, si más rápido que eres. Muerto. Ala. Pobre niño. Estoy humillando a un niño, tío. Pero en la vida real. Ahora. Surrogal. No me suena. Pero tiene el nombre de Pokémon, ¿eh? ¿Verdad? Nah. Dispáralo, dispáralo donde ya. Camelo, joder, puta. Bueno, si le doy lo mato. Fácil. Si le doy lo mato. Seguramente. Sí, bueno, o lo dejo muy, muy muerto. Sí. A la siguiente le mato. Con otro disparo lodo le puedo matar. Pero no sé a qué casas te refieres, Nico. No sé si las del juego, si las de. Las de mi casa. Pero las de mi casa no creo, la verdad. Porque no se ve ninguna. Vale, puña nociva. Mejor que con la veneno, ¿no? Bastante mejor. Bastante mejor. Perfecto. Entrenador Ángel pierde. Donde manda Samurai no manda ningún ninja de medio pelo. No sé qué tiene que ver eso. En plan, donde no manda Luis Enrique, no mando yo, tío. No sé. Estaba montando guardia alrededor de la base cuando percibí de repente un alboroto. De modo que decidí venir para comprobar que todo estaba en orden. ¿Has pedido refuerzos? ¿Dónde está tu honor? ¿Este chico es un alumno de la academia? No parece formar parte del Team Star. No, no lo soy, pero Don Enzo es mi camarada y se halla en apuros. Don Enzo me suena. Tengo que hablar con él como sea, si no. Parece que tienes tus motivos. Voy a tener una pequeña charla con él. Tú, adelante la base. Bueno, con Licky, ¿me explicas qué haces aquí? No te preocupes, que vengo de buenas. No me quiero centrar en adentrar a la base. Veo que has logrado pasar a la guardia. Bien hecho. Que no quiero adentrarme. Esta es la base del grupo veneno del Team Star, también conocido como Escuadrón Siege. Su jefe, Enzo, es todo manitas y se ocupa de enseñar los trajes del equipo. Un tipo bastante peculiar, la verdad. Su comportamiento puede resultar un tanto errático. Por eso no sé cómo responderá a la declaración de guerra que le hemos enviado. Encárgate de debilitar tanto Pokémon como puedas hasta que Enzo decida aparecer. Toca timbre cuando esté preparado para empezar la operación. Es hora de reducir al Escuadrón Siege a polvo cósmico. No quiero, de momento, por favor. ¿Puedo irme? Gracias. Joder, vaya cinemática que me he tenido que comer. Porque le ha salido la polla al puto juego, tío. Increíble, ¿eh? ¿Esto es un mierda? No, esto es Among Us.
Un fungus, mejor dicho. O sea, ha sido increíble, ¿eh? Por cierto, el bosque este está muy chulo, ¿eh? Con las cosas pintadas aquí. Está currado. Lo que pasa es que si el juego fuese mejor, se vería mejor. Ya me está cablando, ¿eh? Ya el juego. Ya no soy buena onda. Bueno, yo soy buena onda, pero si el juego es una mierda. Todo derecho a criticarlo, no joda, me han gastado 60 pavos. Vale, ¿qué hago si...? ¿Qué pasa si suelto aquí a...? A mi... Sprigatito. Pégate contra la vacuita, nene. ¿Se pegará? Se lo baja, ¿eh? Hostia, Hariyama ya te va a costar un poquito, ¿eh? Ne. Ese no. Ese no. Ese ya no. al Hariyama ya no se lo baja. Es un poquito más difícil. Si sacó el... Bueno, claro, no merecen caso. No me hacen caso, ¿no? En la puta. Vale, vamos a comprar cositas para curarnos. Porque... Otra vez, ¿no? A ver. Vamos a comprar. Vale, super poción. Oye, se podrían reponer de cosas. No tengo dinero. ¿Y si vendo cosas? Si vendo cosas, sí. Tengo aquí muchísimas mierdas. Los objetos, no sé si hay objetos así ocultos que se pueden recargar en estilo... Sí, los objetos ocultos a lo mejor se pueden recargar, ¿no? Yo creo. Vale, 5 pues pagar en efectivo. Pero bolsa, una bol, mana bol. Un revivir. Ahí va. Tres revivires. Voy a pillarme estos tres revivires y ya está. Vale. Aquí hay dos tríos normales. Una piedra de trueno. Vale, el cardo. Mira cómo se mueve el cardo, tío. Qué máquina. Vale, eso es una ciudad. ¿Habrá gimnasio ahí? ¿Habrá gimnasio? ¿Podemos ir en un segundo? Ah, no. No hay gimnasio. O sí. No, pueblo beta. Pueblo beta no. No va a haber gimnasio, yo creo. Vale, pues vamos a tirar para acá. Vale, aquí Larvitar. Pokémon exclusivo de este juego, ¿eh? Larvitar. Y en el púrpura este Salamence. Para el que le interese. Son esos dos. Las contrapartes. Son esas. Vale, me está llamando el Damián, ¿no? Imagino. Buenas, en estas minas habita el Pokémon ambiente conocido como el excavador de acero. Si no me equivoco, un escatril. Según dice, no es solo enorme, sino también alargado. Tendría que ser fácil con él. Fácil dar con él si de veras es tan grande. ¿Cómo y dónde se ocultará? ¿Será que rápido y escurridizo? Quizás pueda usar la Pokémon Tura para darle caza. Pues no sé. Hombre, con la descripción que me ha dado encaja bastante con un escadrillo, ¿eh? Poca broma. Vale, aquí hay mucho Hariyama. ¿Esto qué es? Ah, vale, ya se lo digo. Es el... Este el que es un... Un volcán. Aquí hay Larvitars. Es lo que me falla de la Escarlata, tío. Los Pokémon únicos, digamos, de la Escarlata. No me gusta tanto como los de Púrpura. Púrpura me parecen mejores, me gustan más. No me parecen mejores, me gustan más. ¿Esto qué es? Vamos a perseguirlo. Es una oruguita. Bueno.
¿Qué es esta cinemática, tío? ¿Qué es ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta puta cinemática de mierda, tío? Bueno, pues nada. Vamos a pegarnos, venga, salazón. Constricción, vale. No me quita nada, obviamente. Salazón, a ver cuánto le hago. No muy eficaz, pero le tengo que quitar bastante, ¿no? Él me quita por constricción y yo le quito por salazón. Hostia. Es duro esta pelea, ¿eh? Va a ser dura. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto le quita la puta constricción, hermano? Claro, el salazón. Va a ir con tormenta arena. Con la CR me va a reventar. Hijo de puta. Mejora si me, si me hago teratipo. No lo sé. La verdad. No lo sé, no lo sé. Simplemente puedo morir y ya está. La verdad. Ya he clavado el salazón. Habiendo clavado el salazón ya. Vale, ah, que me fuma. Perfecto. Pues te vas a morir. Te jodes, cabrón. Vale, necesito a alguien que pueda aguantar una hostia. Que yo creo. Tauros va a hacer. Voy a hacer eso. Tauros aquí. Vale, le doy cabeza de un. Bueno, puedo hacer retroceder, no está mal. Se pira. Se va a la mierda. Dice, ya toma por el culo. Ni lo he debilitado, Y se ha ido ya. Ahora vendrá el Damián. Damián, maricón. O sea, Damián. La ha cagado, yo creo. Diciendo eso. Ah, no pasa nada. ¿Me puedo ir por aquí? Tengo que ir por aquí. Montura, ¿no? Mejor. Sí. Oye, chaval. Oye. Chaval. Chaval. Ah, tienes que ir. Vas a ir a esa cueva. No, no te creo, ¿eh? No creo que vayas a ser. No creo, ¿no? Que seas tan padre. ¿Ir a esa cueva? ¿Cómo se ha metido? ¿Otra vez? ¿Otra vez aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Este guaje dónde se ha metido? Ah, coño, es que está ahí. Está aquí el guaje. Venga. Toma, otro ostión. Otro ostión a la montaña. A dar por culo. Ya no hay montaña. Ala. Empezó a comer algo. Oh, ahora sí. Ahora vendrá Damián. Ahí está. ¿Has arrinconado por Pokémon dominante? Hombre, no lo ves. Así que ese es el caballero de acero. Es larguísimo. Es posible que los nutrientes de las piezas le consigan un poder tremendo. Puede ser. Será mejor que unimos fuerzas. Vale, vale. Ya se vino lo duro. Se vino el Shiro. Vale, pues entonces tengo un tío que va, que le va a sacar una ardilla a un puto gusano enorme de acero. Está bien. A ver lo que trabaja, ¿qué tal? Vale, o sea que no se me ha curado el otro. Claro. Creo que aún así creo que puedo bajarlo. Ni, voy a petar aún. Ah, es otro Pokémon. Totsku. No sé qué Pokémon es, pero es otro. A ver. A verlo. A ver, cojan. ¡Ah! ¡Hostia! Es un Tentacool. Es un Tentacool de tierra. Y planta. ¿Qué cojones? Es un Tentacool de tierra y planta. Qué guapo. Bueno, pues vamos a ir con patada baja.
Ah, le metió a mi compañero. Le metió a mi puto compañero. Es que soy gilipollas. Vale, chirrido. Vale, bueno, chirrido está bien. Le metió patada baja al compañero, tío. Qué bueno, macho. Hostia, constricción. Vale, me va a matar. A ver si hace el otro, si hace algo el otro. El Todd School ese. Lleva la zona, llevo la zona. Muy pesado. Vale, perfecto. Le metió patada baja a mi compañero, tío. Qué grande. A ver, detonador, boom. ¡Ole! El fíjatito que está, el este que está debilitado, ahí celebrándolo y todo. Pues claro, se la pela, tío, se la pela. Lo celebramos igual. Va a empezar el mundial, es verdad. Bueno, da igual, a mí me da igual. Muy bien hecho, BJ. ¿Te has fijado en el Pokémon? No esperaba que tuviese una carilla tan redondilla y graciosa. No, la verdad es que no. Para ser un bicharraco enorme venido de los cielos, no está mal. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. A ver qué nos da esta. Ya nos quedaría uno, creo. Nos quedaría ya la de correr, ¿no? Creo que es esa. Simplemente correr. Ajá, mírala, nuestra especie del alma. Habéis encontrado la especie oculta salada. Hombre, por supuesto. Mira qué forma y qué color. Tiene pinta de saber a rayos, pero eso tiene que significar que es buenísimo para la salud. Comprobemos qué tiene que decir el libro acerca de ella. La especie oculta salada sirve para aliviar el dolor y el entumecimiento de pies y manos. También viene de perlas para tratar la atrofia muscular, según parece. La atrofia, creo que es atrofia, no es atrofia, o es atrofia, puede ser que sea artrofia en vez de artrofia, pero no sé, no estoy seguro. Pero creo que es artrofia, con R, R-T-R-ofia. ¿Qué estoy diciendo, tío? Muy bien, a cocinar se ha dicho, vamos a cocinar. Ahora, el bocata time. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por allá, y tachán. Espero que no se te haya hecho larga la espera, toma uno de mis ricos y saludos del bocadillos. Y para no perder la costumbre, otra medida dominante, para que contemples su bonito acabado mientras te comes el bocadillo. ¡Ole! Escalador de acero derrotado, senda legendaria. Vale, perfecto. Aquí está el Coraidón. Ne. ¿Cómo le sabe? Venga, ya, ya. Pues claro que le tratamos, hombre. Claro que se lo damos. Este para ti, Mago Steve. Venga, ya es ritual. Ya le damos un poquito a uno y otro al otro. Tal, un poquito. Un poquito de esto, un poquito del otro. Y bocata, bocata para todo el mundo. Joder. Esto es muy español, ¿eh? También ser así de humanos. De darlo todo a todo el mundo. Si tenías hambre, ¿eh? Hombre, no, este se lo come, se come un tero la pela. A ver qué sabe ahora. Saltar más alto. Poco a poco parece que está recuperando todas sus facultades. Aún así me da que aún le queda para volver a su forma combate. Físicamente parece que está bien. Quizás no pueda adoptar su forma original debido a una especie de bloque mental. ¿Un bloque mental? Es algo que leí una vez en un libro, ya sabes, como un trauma. Cuando te pasa algo horrible y te deja marcado. Hombre, estás tampoco en un faro. Pff, no sé. No sé, a lo mejor lo pasó fatal en un combate y desde entonces no le tiene pánico a combatir. Bueno, no te preocupes. Estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán del todo. ¿Te encuentras mejor, Mago Steve? ¿Has tenido la especia? Oh, perdona, chico. Supongo que no notarás un cambio drástico con cada una de ellas. Imagino que no todas tendrán un efecto inmediato. Map. No te preocupes, todo iré bien. Tanto BJ como yo estamos aquí para cuidarte. Solo nos queda una especia, y seguro que es la mejor de todas. En verdad, nos queda una especia, solo. Os espero. No, no, seguro que sí. Bueno, BJ, estamos a nada de terminar esta aventura. A por la última especia. Que no decaiga la cosa, vamos allá, venga, vamos, a tope, coño. Hay que darle duro, hostia puta. Ya, coño, polla, chocho, semen.
Ya está. Final. Vale, pues antes. Ojalá, tío, terminar con la segunda ya. Con la última, tío. Vale, a ver qué nos dice el Rotom. Hola, BJ, soy Albora. Parece que Coraidon ha recuperado otra de sus técnicas originales. Ahora será capaz de saltar aún más alto cuando puse el botón B mientras va montando en él. Vale, perfecto. Sigue cuidando de Coraidon. Cuento contigo. Por supuesto. Puedes contar conmigo, Albora, hija mía. Guapetona mía. Vamos a ver. Chicos, momento interesante, ¿eh? Falta ya solo uno. ¿Dónde está? ¿Es este? De roca. Vale. No queda muy lejos, ¿eh? De hecho, está bastante cerquita. Vamos a ir primero aquí y luego ya directos. Bueno, vamos a ir directos, qué cojones. A ver cuánto se puede saltar. Vale, puede saltar bastante. No está mal, no está mal. O sea, si mantengo la B, salta más, ¿no? Vale. Cuidado, le caemos encima al Meowth. No quiero caerle encima al Meowth. Vale. A ver, realmente no sirve de mucho saltar. Si puedo volar, si puedo. Bueno, para algo servirá, ¿no? Imagino. Vale. Volamos. Vale, eso es un. Esa es la pre-evolución de Brave, del Corviknight ese. ¿Cómo me molan los Corviknights, tío? Bueno, sé que me molan los pájaros. Tampoco voy a descubrir nada aquí a nadie. Ah, mira, puede planear en estático. Eso no lo sabía yo. No me había dado cuenta hasta el momento de que podía planear en estático el guaje este, el guajiño. Vale. Vale, por aquí, por acá. Ta, 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 ta. Vamos a volar. Uri. Creo que planear le falla un poquito una cosa. Es que creo que da la sensación de que planea hasta cierto punto, ¿sabes? Hay un punto en el que va muy para abajo y ya ni planea ni nada, ¿sabes? Mira, por ejemplo, ahora mismo. El punto ese es ahora mismo. Planea, va para abajo de uno, pum, ya está. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no puede planear más? Bro, es un puto dragón, es un puto legendario, tío. No sé, yo creo que debería tener. O a lo mejor la mejora que nos dan es que aguanta más, o no sé. Verdad, en el Arceus tienen estamina los. Estoy pensando, y en el Arceus tienen estamina los bichos estos. Vale, una tera incursión de agua. ¿Quién podrá ser? Quiero ver, ¿eh? Me levanta un poco la curiosidad. Vale, Basculeigons, Marills. Vale, nada, esto no. Vamos a curar. Por aquí, chaval. Por aquí, chavalilla. Cúrame aquí. Heal me, please. Perfecto. Y ahora vamos hacia el agua. A ver qué tal por hacerlo. Un Xelos tipo teratipo agua. No, la verdad, no me apetece. Vale, ahí. ¿Y si intentamos capturar un Cyclisa? Por loles, simplemente. Hombre, si te vas, hijo de puta. Si te vas, hijo de puta. Si te vas, hijo de puta. Me cago en la puta, tío. Que lo hemos estado persiguiendo ahí 3 años. Vale, ahora que son nivel 20, sí que podemos capturarlo. Antes no, pero ahora sí. ¿No podemos ir montado en Saikisa? Convertir en un. En el. Este legendario. No sé cómo se llama, coño. En el Coraidon. Estaría guay, ¿no? Quiero ver. Si realmente este evoluciona. Si el Cyclizard evoluciona. Este al Coraidon. A ver. Cyclizard Wikidex. Seguro que no me comeré ningún spoiler ni nada. Voy a tirar una ultra. Se supone que es un legendario cerca. Dragón normal, vale, bien. No, es Cyclizard. Y ya está, ¿sabes? Doble filo, pulso dragón, cambio de marcha. Garra dragón, autotomía. What? Basto impacto. Bueno, no tiene malos ataques, creo. Cambio de marcha, aumentan 2 niveles la velocidad y su nivel. Y 1 nivel su ataque. ¡Hostia! Esto no está mal, ¿eh?
Autotomía. Oye, tiene ataques interesantes, ¿eh? Este hijo de puta. Tiene ataques muy interesantes, ¿eh? Este Cyclista. Vale, vamos a... A ver. Según parece, ha permitido que los humanos monten en él desde tiempos remotos. Aparecen pinturas rupestres desde hace 10.000 años. Vale, pues vamos a ver los datos. Neutro, vale. Mofa. Autoimpacto, ¿es eso? Por un momento. Vasto impacto y ataque rápido. Bueno, no está mal. Un dragón. Y al ser un dragón, pues está chetado. No. Creo que no hay mucho aquí que decir, ¿no? Vale, vamos a la caja. Vale, este no es ni legendario ni nada, ¿sabes? Simplemente un poco más y ya está. Me llevan un huevo de notificaciones de TikTok, tío. Y yo sin usar TikTok, ¿sabes? No sé, no entiendo eso. Normalmente cuando no usas una aplicación te deja de mandar notificaciones, ¿no? Ay, no, no, no. No, por favor, no, no. Cinemática con el team, con el equipo este del pesado. Ahí va. Ahí va. Espérate. Espérate. Espérate que tengo que atravesarlos. Vale, los puedo rodear, ¿no? Por aquí seguro que los puedo rodear. Coraidón. Tú sabes. Tú sabes, bro, de las cosas, de la vida. Vale, creo que los puedo rodear por aquí. Sin entrar en su puto territorio. Porque me la pela de momento. No, no quiero ganarles aún a esos tíos. Vale, poco muñeco. Hiperpoción. Litleo, Lechonks. Pobre Lechonk, tío. Se han cagado un puto Pokémon enorme, tío. Vaya producción de mierda han dado. Vale. Vale, me está bajando porque aquí hay cinemática. Aquí hay cinemática, correcto. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Buenas, BJ. Se dice que el Pokémon de ambiente conocido como el arco en el muro habita en esta área rocosa. Yo ya probé a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte. ¿Habrá escalado uno de esos muros tan altos? Nah, no creo, ¿no? No creo que esté en lo más profundo. No creo que esté en lo más profundo, no, no creo, ¿no? A ver, sería un poco osado por su parte, pero bueno, no sabemos. Así que no vayas a descalabrarte buscándolos por sitios muy rebuscados. Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte. Es muy útil. Ok, pero ¿dónde coñojones está ahora? ¿Por qué me ha...? Esto es un fallo muy gordo, ¿eh? Esto sí que es jodido. Es que está muy mal hecho este juego, tío, pero... O sea, yo estaba aquí. Y me ha mandado aquí, de repente. El juego ha interpretado que yo... vengo de aquí. O sea, interpreta que para hacerte esto, vienes de aquí. Se supone... Vamos a ver. Si se supone que este juego lleva... Una historia de que tú te la puedes pasar en los niveles que quieras, ¿vale? O sea, tú puedes ir por libre en el juego. Tú puedes ir a hacer primero una cosa, luego otra, luego otro gimnasio, luego a lo mejor dos del equipo enemigo. Y ahora coge y me ha sacado de una zona para meterme en otra. Eso es porque se espera, el juego se espera a que yo vaya por otra zona. Y no. Es que, no sé, es que esto está muy mal hecho, tío. Esto está fatal. Ya está. No tiene sentido, loco. Lo que me acaba de pasar es que... Es que no. Es que me da igual, ya... Ya voy a ver de mal en peor, tío. Puta mierda, tío. ¿Por qué coño me tiene que sacar? Si estaba yo... no sé, estaba tranquilo por ahí, loco. Es que para esto prefiero que lo hagan lineal y ya está. Para esta gilipollez, porque esto es una gilipollez enorme. Que lo haga lineal. Y ya está, luego. No, no tienen que estar aquí. No, puedes explorar el mundo como tú quieras. No, como tú quieras, no. Puedes explorar el mundo, pero vas a tenerte a mis normas.
Esto es una... Es que... No me gusta nada, no me gusta nada. Vale, este es el cangrejo de gigante, ya sé cuál es. Porque no puedo hacer nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Una tras otra, ¿eh? Una tras otra, ¿eh? Es que no... No hacen nada bien. Lo estoy atravesando. Lo acabo de atravesar y mira cómo mira. No sé. No sé qué decir, la verdad. Es que ya... Ya no me entiendo. Me voy a limitar a jugarlo, tío. A jugarlo callado. Me voy a limitar a jugarlo callado. Lo digo en serio, tío. Porque esto es que no tiene sentido. Venga. A ver si con un salazón. ¿Cuánto le podemos quitar con un salazón? Vale, le quitamos bastante. Yo imagino que es porque es poco nivel. Y por eso lo quitamos bastante. El salazón ahora de por sí no va a quitar mucho. Pero yo creo que una tormenta arena. Voy a meter una tormenta arena. Aunque no me sirva mucho. Bueno, la verdad es que no me va a servir para nada, sinceramente. No sé. Me ha tocado un poco la polla, ¿eh? Estos hechos sucedidos. O sea, pero esto ha sido exagerado. O sea, hay veces que sí que me ha mandado un poquito atrás, un poquito al lado, que bueno, eso lo entiendo. Literalmente me ha mandado al otro punto del desierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque no sé los cojones al juego. Ya está. No hay otra más. No hay otra puta cosa más, tío. Pues vale. Entonces tenemos que simplemente seguir y ya está. Y aguantarnos. Porque... Y pagar otros 60 pavos para el siguiente juego, porque lo hagan peor. Que yo... Es que no sé. Yo me considero bastante neutro. Hay cosas que sí que la defiendo, cosas que no. Pero tío, es que... No creo que esté bien. Es una puta vergüenza. Esto. Y es que vamos, no puede pasar, no puede pasar. Compañía indie Nintendo. Pido calma. Pido calma con Nintendo. Compañía indie. Vale. Vamos a perseguirlo. Creo que me voy a cambiar de Pokémon. Voy a ir con Flora Gato para intentar subirle de nivel y que evolucione ya a la tercera evolución. Está aquí. Vamos a quedarnos encima suyo. Toma. Encima suya. Detrás suya. De hecho. Peñetazo. Mucho roca, ¿no? Mucha relación con la roca, ¿eh? Los animales estos. El Donphan más o menos. Bueno, todos golpean rocas y se van a cuevas. Este bastante relación. Bueno, el de agua no, obviamente. Pero si todos están como una cueva. Que será por lo que ha dicho el Damián de ir estilo nevera. A ver qué tal ahora. Con un bomba germen le puede matar, supongo, ¿no? Shelder, ojo, ¿eh? Lleva Shelder ahora aquí. A ver, bomba germen con su vida. No, casi buen shoteado. Coraza. Ataque especial. ¿Y la velocidad puede ser? Ojo, ¿eh? Y baja. Es un rompecoraza. Es una habilidad rompecoraza. Es una habilidad rompecoraza. Qué puta cerdada, tío. No me gusta ya este Pokémon. De verdad, creo que no he visto esto cosa más. No he visto esto otra cosa que rompecoraza. Es que la odio. No puedo con eso, te lo juro. No puedo. Vale, pues se muere. Perfecto. No subiré mucho nivel, la verdad. Esto supone que me lo tenía que haber cargado bastante antes, pero bueno. De hecho, creo que el segundo. Pero me la ha pelado. Me la ha pelado porque como se supone que este juego puedes ir por libre y investigar tú a tu aire. Y no va a haber caps de niveles ni nada. Pues bueno. Cuando los Pokémon dominantes se cabrean, es como para echarse a temblar. Se cabrean es como para echarse a temblar. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva.
Veamos. Tiene que ser eso de ahí. ¿Es una Pokéball? Ah, no. Coño, digo, joder, una Pokéball. Vale. Es lo que se ha dampado. O sea que. La última especie oculta. La última, ¿eh? The last one. Qué guay. A ver qué pasa ahora. Especie oculta. Ya imagino que no habrá más misiones de esto, de ese tipo. ¿Qué tiene que decirnos? La especie oculta dulce es ideal para el estómago. Permite digerir mejor. Se recomienda para aliviar dolores estomacales. Para tratar la falta de apetito. No perdamos ni un momento. A cocinar se ha dicho. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por acá. Y tachón. Y tenemos el bocata que va a recuperar a todo el mundo. Vale. Joder, qué cursi esa foto, ¿no? Muy para Instagram. Desde la zampana de tope. El culeidón. Este va a lo que quiere. Este va a lo que quiere, chaval. Quiere dar el bocadillo. Bueno, pues si ya. Si se ha comido cuatro, ya pues ya que tenemos uno más, pues venga, para pan entero. No, nos morimos de hambre, pero el culeidón que coma. Vale, ya puede recuperar su forma de combate, ¿no? Este ya comió cinco bocatas. Puede correr más rápido. Ah, bueno, muy bien, ¿no? Toma, vamos, Steve. Pum. Se tiene que recuperar ya, ¿no? ¿O qué? Recupérate ya, hombre. No seas así. Por favor, recupérate. Bueno, joder, macho. Este también es un poco rata, el Damián. Le puede dar un bocata entero, ¿eh? Y no lo vas a nada. Tanto BJ como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita. Como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Ay, qué bonito. No puedes ponerse sentimental esto. Ponte bueno pronto. Se va a poner bueno ya. Joder. Es lo único que pido. Don. Joder, qué triste, tío. Pantalla de carga de 3 años para arruinar el momento sentimental. Vale, muy bien. Me ha molado esto. Me mola. Bien, bien hecho, chavales. Me ha molado gastarme 60 pavos en esta mierda. Vamos, Tiff. Ojo, se viene cosa, ¿eh? Se viene cosa. Estoy muy orgulloso de ti. Qué bonito. La Pokéball, se le ha caído. Map. Se levanta. Se levanta. Vamos. Se levanta. Ha cogido la pelota. Se ha recuperado, joder. Vamos, hostia. Chico. Ay, no, se cae. Qué bonito. Qué bonito, tío. Ay. Qué bonito, yo también me alegro. Claro que nos alegramos, coño. Nos alegramos toda España, joder. Me cago en la puta, joder. Qué mono, tío. Momento más esperado, eh. Me da igual los gimnasios. Este es el verdadero final. Uf, joder, qué motivo, tío. Es que ya. Ni Team Star ni pollas. Esto es lo mejor del juego, coño. El Mavo Steve que se recupere. Míralo, qué sano, qué grande, qué fuerte. Qué bigotazo, nini. Flow, Mauricio Colmenero. Hola, BJ, soy Álvaro. Parece que Coraidon ha recuperado todas sus técnicas originales a excepción de su capacidad para combatir. Será capaz de correr mientras va montado a él. Ah, pues muy bien, ¿no? Que pueda. Que ha recuperado todo menos combate. Palanca izquierda. Pulsa la palanca. Ah, vale. Chocas contra un árbol de la carrera. Quizás incluso un Pokémon que en la copa y entables combate contra él. O sea, puede embestir árboles, pero no puede combatir. Contra un Rattata, vale. Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta. No, no, si encima querrás llevar tus méritos. Esa voz, Damián, ¿estás ahí? Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo, eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva a BJA al laboratorio del Faro, en el sendero de Caiz. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis ahí. Ah, bueno, pues vamos para allá, a ver qué tal. Tiff, qué bonito el Mavostiff, tío.
Es la verdadera victoria, es que me da igual ya cómo sigue la puta historia, me da igual si esto es lo mejor, joder. Míralo, qué bonito, qué radiante. Es mi madre. Bueno, sí, lo sabíamos, ¿no? Siempre ocupada con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hacía años que no oía su voz. Joder. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que le haga de recadero? No, no se va a hacer. Tiene que ser una broma. Pero supongo que corría donde tú querrías ir, ¿no? En fin, me hierve la sangre, pero pondré de mi parte y lo llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Caiz. Ya sabes, donde nos conocimos. Sí, bueno, al principio, la ruta al principio. Vamos para allá antes de que cambie de opinión. Qué bonito el lema Bostiff esto, ¿eh? Esto sí que... Ay. Bien, bien, bien ahí. Acaba bien la historia al final, joder. Con que acabe bien una historia no pasa nada, ¿no? ¿Era ella de verdad? Hombre, claro que era ella. A lo mejor le están haciendo catfishing, quién sabe. No sé, a lo mejor, ¿eh? Puede ser que hay un catfishing raro. Vale, ¿dónde está? Tengo que estar cerca, ¿eh? Porque Altamia estaba cerca. Aquí, claro. Aquí, ¿no? Vale, aquí. Vamos. Vale, acá el destino. Ah, puedo volar. Pues ya está. Puedo volar. Pues vamos para allá. El transporte. No sé cuándo desbloqueo el transporte ese, pero bueno. Pero lo he desbloqueado. Como no dicen nada en este puto juego, pues. Ahí viene un lechoncete. Vamos. Shh, callaos, que estamos viendo. ¿Pero cómo ha llegado antes que yo? ¿Volando? Y si me llama, le llego volando. Da igual, este es el laboratorio. Cuando era pequeño venía aquí a jugar todo el tiempo. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí. Yo qué sé, bro. No sé, bro, disculpa. Voy a abrir. Bueno, pues yo me quedo aquí fuera, ¿eh? Todos dicen que mi madre es un genio, que su talento como profesora no tiene rival. Pero lo cierto es que como madre deja mucho que desear. Joder. Ha ido duro, ¿eh? Ahí también. Siempre trabajando, siempre presente en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi madre jugando conmigo? Cero. El único que ha estado ahí a las duras y a las maduras ha sido Maustif. Es duro, compañero, es duro. Te entiendo. Ya está abierto, venga, entremos. Terminemos con esto lo antes posible. Vamos para allá. Oye, me gustaría combatir contra él, ¿eh? No sé si se podrá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ibu? ¿Gary de la llaneza? Parece un sitio endiosado, ¿no? Un poco de iluminación ahí. Esta zona me recuerda a la del tráiler, la del primer tráiler de todo. Esta zona es la del primer tráiler del todo. Bueno, es parecida. Parecida, no, no lo es. Muy parecido, de hecho, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Tengo un favor que pediros. ¿Tiene colmillos la tía esta, la guaje? Vale, pues tiene un favor que pedirnos y ya está, ¿no? Tengo un favor que pediros. Pantallazo negro. Ahora mismo me encuentro en las profundidades del Área Cero, en el foso de Paldea. Y a mí que me cuentas. Pues muy bien. Llevo mucho tiempo estudiando a los extraños Pokémon de aquí abajo, pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿La última fase? Me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio. El libro Escarlata. Ojo. Ojo. ¿Te refieres a este libro? En efecto. De modo que lo tenías tú, Damián. ¡Damián! Eso facilita más las cosas. Quiero que traigas el libro Escarlata a las profundidades del Área Cero. Os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida. O sea, tenemos que meternos en el puto volcán ese. Os advierto, no obstante, de que el Área Cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por Pokémon muy agresivos. Es posible que esta misión requiera de más de dos personas. ¿Quién vendrá? Os haremos reunir más aliados antes de partir. Gente de vuestra confianza. En las profundidades del Área Cero os aguarda un desafío sin parangón. Quiero meterme ya en el área cero esa, ¿eh? El área cero. Esto no me gusta un pelo.
Allí es justamente donde Mavostiff sufrió aquel incidente, el más profundo del foso. Sinceramente preferiría no volver a poner un pie en ese sitio, pero... Dime, ¿tú quieres ir? Hombre, hombre, chaval, que sí quiero ir. El primero, nene. El primero que quiere ir ahí soy yo. ¿Me mira? ¿No? ¿Sí? Podríamos hacerle el favor. Venga, hombre, Damián. Que tú también eres fuerte. Oh, me ha considerado amigo ya, ¿eh? Vayamos juntos. Cuando vea a mi madre, pienso soltarle todo lo que llevo dentro. A ver, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Ah, venga, vamos a combatir contra él al final. La puta madre. Me gusta, me gusta. Pero aquí en el laboratorio. ¿Te imaginas que peleamos ahí en el laboratorio en medio de, to de todo, ¿sabes? Vamos a ver qué tal vamos en el combate. Necesito una medalla para que me haga caso el puto tío este. Voy a combatir contra Andamén y su Mavostiff. Bueno, y su Mavostiff, su tentacruel raro ese. Venga, que... Más que preparado. Y yo también. Vas a luchar con Mavostiff. Que te preocupes por él. Entiendo que te preocupes por él, pero míralo, está como nuevo. Nadie se creería que estuvo convaleciente hasta hace poco. No para de lloriquear y de pedirme que le deje luchar contra ti. Hostia. Este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates, aunque tampoco esperes algo al nivel de la delegada. Como no he combatido mucho, ¿no? Solo he combatido 2 veces, pues no sé qué nivel tendrá. No tienes que preocuparte. Venga, pues venga, vamos a pelear ya. Déjate de parafernalias, chaval. Que te voy a reventar la cara. Vas tú muy de subido, de flipado. Venga. Ya verás que me reviente. Didn't. Hostia, vale, voy con flor a gato. ¿Los tengo curados? Son unos compañeros de primera. Bueno, sí. Hombre, hay algo interesante, la verdad, que tiene. Vale. Hostia. Nivel 58. Bájate, ¿no? ¿O qué? Nah, no le meto nada. No le meto nada. ¿Ves? Esto es que no tiene sentido, tío. Si se supone que te puedes pasar la historia como tú quieras, colega. No puedes. No puedes, literal. Si me puedo pasar la historia como yo quiera, no hace falta estar peleando contra este tío. Voy a tirarle maldición. Es que tampoco sé qué ataques tiene, la verdad. Voy a tirarle maldición y ya está. Pero si se supone que yo puedo usar, yo puedo hacer la historia como yo quiera, no tiene sentido que un Pokémon teniendo un nivel medio de 30 me enfrente contra un tío de 58. Y su primer Pokémon sea un 58. Es que no tiene nada de sentido. Soy más rápido que este gilipollas. Terremoto, vale, me va a matar. La maldición no funciona contra un tipo normal. Sí funciona, ¿no? Sí, vale. Vale, pues voy a sacarle al sushi este. Voy a sacar la cross side. Le voy a hacer púas tóxicas y que se joda. Básicamente. Aunque bueno, a lo mejor no aguanta. No va a aguantar. Que por cierto, la animación de terremotos se la han cargado año a año, ¿eh? Es increíble. Y se pensarán que está bien. No sé. Vale, pues voy a probar con Tatsugiri. ¿Ves? Es que no tiene sentido. Si me saca 20 niveles. Que me puedo ir a los gimnasios y ya está, ¿sabes? Es que para estar gilipollez. No pierdo tiempo. Me voy al gimnasio y ya está. Si yo prefiero investigar una cosa que otra, es que no puedo. Porque los... Para empezar, los Pokémon no me van a hacer caso. Eso para empezar. Y es que, no sé. Muy mal esto, no me gusta. No me gusta esto de lo... De la historia libre. Historia libre, mis cojones. Historia libre, mis cojones. Historia libre. Esto está scripteado a tope. Girafarig láser doble. Vale, a ver qué... Dos misteriosos hace su mismo por 15 grandes veces seguidas. Y es de tipo psíquico, ¿no? ¿Y hacer doble? Sí, es psíquico y especial. Psicorrayo, vale, mete más que psicorrayo, obviamente.
Bud Skrull. Planta eléctrico. Sí, la planta eléctrico. O tierra planta, ya. No sé, no me acuerdo. Voy a sacarle a este. Pero bueno, que he perdido igual, ¿eh? Esta batalla la he perdido porque... porque el juego está muy bien. Muy bien diseñado. Muy bien hecho. Para, muy bien personalizado la aventura, la verdad. Ah, vale, es el Tentacruel ya. ¿Qué tipo es? Vale, aquí no me sale. Vale, perfecto. Voy a ir con doble patada, no le voy a hacer nada. Voy a ir con... buena baza. Si aguanto... tierra viva, si aguanto le meto un buena hostia, ¿no? Bueno, pero como no ha aguantado... pues, pues, voy a ir con este y ya está. Y lo que salga. Y lo que su... un pulso dragón ahí guapo. A ver qué tal. Latigazo. Y evita el ataque. No quiero obedecer. Pues muy bien, ¿no? Toma. Dúa para el rock. Y se quita el solo ira. Qué puto rebosado. Sigue siendo los latigazos. Se la pela lo que le diga. Me encanta este juego, gente. Es el mejor juego de la historia. Esto yo debería ser GOTY, fijo. Ay, de verdad. Z. Voy a poner el láser doble, a ver si sobrevivo algo. No creo, la verdad. El tirazo mete bastante. Aparte un crítico. Muy bien, sí señor. Pues nada, aventura libre. Estoy vociferando mucho sobre aventura libre, pero es que es verdad. Es que me da igual. O sea, no hay esto no tiene ninguna justificación. De nada. De absolutamente nada, chaval. El tiempo se me escurre por las manos. Oh, cuando pierdo, pero cuánto gano. Ya, pues vamos a por un gimnasio que no hayamos. Que no hayamos ganado. Claro, si yo qué sé, si. No sé. Es que no sé qué decir, la verdad. Oye, por cierto, quiero ver. ¿Puedo aquí hacer una búsqueda así guapa? No, la Pokédex, tío. A ver aquí. Vale. No puedo ir más rápido. La Pokédex. No, bueno, no pasa nada. Es que lo he visto que estaba por el final. Este, con mi largo. A ver, puedo ver. ¿Puedo ver el hábitat? Tierra lucha. Bueno, eso sí lo sé. ¿El hábitat puedo verlo? Desconocido. A lo mejor vive dentro del foso ese, ¿no? Puede ser. Vale, no pasa nada. Vale, aquí no he peleado aún. Tengo que ir al de eléctrico. A lo mejor me... A lo mejor vocifero, contra el del tipo eléctrico. Pero bueno. Tengo bastantes tierras, o sea que... o sea, bastantes tierras me refiero a bastante tipo tierra. No tierras de... de moza tengo tierras. No, esas tierras no. Tierras de tierras. De Pokémon de tipo tierras. Oye, qué lagueada, tío. El puto salto, mira. Qué puto asco, tío. Vale, un Gimmick Goal aquí. Una MT. Púas tóxicas. Bueno, vale. Lo tengo ya con Quagsire. Pero bueno, me van a ir bien. ¿Cuánto pierdo pero cuánto gano? Hoja mágica, vale. La verdad es que me la está sudando bastante los entrenadores. No me hacen falta para subir de nivel ni nada. Vale, ese teratipo, ¿qué puede ser?
Bueno, venga, vamos a investigar un teratipo, que tampoco hemos investigado muchos teratipos recientemente. Vale, ahí Cyclazar, Zidane, Superbow. De tierra. Ah, mira, este no va a venir bien. A ver, si es una mierda de Pokémon, que es tipo tierra de por sí, es un Diglett. Es que no, ni lo intento. O sea, es que no tiene sentido, tío. Teratipo tierra, dile, ¿sabes? Vale. Qué absurdo, tío. ¿Y qué pasa? Que o a lo mejor es que tengo que hacer varias raids para subir de nivel las raids. Es que no sé, no tengo ni idea. Eso a lo mejor luego lo haré off stream, porque tampoco hay mucho ahí que ver. Un Diglett con teratipo, ya está. O sea, quien haya visto nunca Diglett en su vida, este no es su stream, ¿sabes? Vale. Tipo tierra. Vamos a mover a este. A ver si tenemos alguno en la caja interesante de tipo tierra que queramos usar. Básicamente vamos a usar tierras y rocas, pues y alguno volador y poco más. Que no creo que tengamos aquí. Este es tipo tierra. A ver. Es un bicho normal. A ver, por culo. Mírame de frente. No tengo tierras. He dicho que tengo. Este también es tierra, ¿no? Es eléctrico. Pero no tengo tierras, ¿eh? Tengo solo un tipo tierra. Si pudiese capturar esos Donphans, pues tendría dos tierras más. ¿Esto qué es? Vale, son tiendas de sombreros, tal. La verdad es que bueno, es que no tengo mucho dinero y me da un poco igual la personalización. Aquí hay infusiones de agua. ¿Dónde? Hay que hacer ejercicio. Ya está, se la pela. Aquí se supone que hay infusiones de agua. Ah, vale, ahí hay una. Es que no brilla, ¿sabes? A ver si hay un. A ver si es interesante el tipo. Seguramente que no. Vamos. Un tipo agua de. Ah, bueno, del eléctrico este. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. No me interesa, pero no está mal. Vamos a ir en Coraidon por la serie. Vale, como es la ciudad así de lo eléctrico, tiene que ser muy, muy actualizado, ¿no? Todo. Vale, espérate que me paso al gimnasio. Vale. Como tampoco se puede hablar mucho con la peña, porque no hay diálogos para hablar. Vale, aquí es un tío. ¡Uy, qué bonito el gestión! Hola, BJ, soy yo. ¿Quién si no? ¿Qué tal te va con los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuándo tienes el punto de mira ahora mismo? No me digas, pero si me queda aquí al lado, mira tú por dónde. Me voy a pasar por allí para ver qué tal se te da, ¿vale? No tarda nada. Vente para acá, Mesía. Ok, aquí está. Ajá, a ti te quería llover. Así que ya has superado los dos gimnasios, ¿eh? Qué guay, mira cómo vienen estas medallas. Y veo que este es el que he elegido como tercero. Conociéndote seguro que todo irá bien. Pero la verdad es que no te venía mal conectar un poquito antes. Mate, venga. Venga, chavala. A ver a qué nivel me sale. Es que esta ahora me va a salir muy bajo. Vale, la arena de combate. A ver a qué nivel me sale. Como me salga el 18 o algo así. Es que voy a decir, puede ser que vocifere. Venga, vamos a pegarnos ya, ok. Salta, viste, cada vez eres más fuerte. Creo que te mereces que te muestre alguno de mis cumples más curtidos. Uf, vale. Vale, vamos allá. Esto va a comenzar. Rockruff. Vale, suerte que es un Rockruff. Rockruff. Le puedo meter un disparo al lado y ya está. A ver a qué nivel me los saca. 21. Uf, pues eso, por lo que he dicho. Pero me lo va a sacar a un nivel muy pésimo.
Nada, el también me lo saca al 58 y esta me lo saca al 21. Es que no. Es que está muy mal hecho. Está muy mal hecho esto. Mordisco sigue siendo más rápido, tío. Súper eficaz. El de un enemigo Bograf. A ver qué me saca ahora. Paumi. Este me suena, este también es eléctrico. Correcto, correcto. Estoy en lo cierto. Excavar. Joder. Bueno, pues nos esperamos, ¿no? Nos esperamos con un disparo a los dos aquí bien, bien hermoso. Súper eficaz. Claro, es verdad. Claro, es como que venimos. Me recuerda un poco cuando sacan los pinchos eso, me recuerda a Pikumuku, ¿eh? Mi bro Pikumuku. En el implemente ver al ojo, ¿eh? Quaxwell, no sé quién es. Voy a sacarle a Frigatito, quiero, o sea, a Floragato, que quiero que suba ya, tío. De su tercera evolución. Mira, ahí es Frigatito, esa verdad. Hay como anuncios ahí. Ah, está bien. Venga. Este pequeñín, o sea que es pequeñito, ¿eh? Vale, Quaxwell es el. Claro. Dios. Dios. Qué cosa más rara, ¿no? Ah, vale, se va a tener que cristalizar. Bueno, perfecto. Más hostias te voy a dar. Que es tipo agua, ¿no? ¿O cuál es? Sí, es agua. La fuente esa es agua. Antes no pesa absolutamente nadie. Esa es agua. Bajarme. Buena tela cristalización, bro. Te la has sacado. Muy buena, sí señor. Es un poco feo, ¿eh? No me gusta. Creo que le gana el Floragato este al Quaxwell. No sé, no me gusta mucho el Quaxwell ese. Maduras a pasos agigantados. Bueno, sí. Estoy jugando a Pokémon, pero bueno. Maduro, super maduro. Solo tiene dos medallas, así que da gusto combatir. Curas totales. No me dan más. Espero que sigas haciéndote más fuerte. Más y más fuerte, pero muchísimo, ¿me oyes? Así podemos echar un montón de combates y disfrutarlos a tope. Gracias por este ratito que hemos pasado hoy. Suerte en el examen de gimnasio. Ya está. Ojo esta, ¿eh? Ojo la amiga. Vale, venga, vamos a intentar pasarnos ya al gimnasio y que no nos moleste nadie. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Leudal. Antes de nada, debo escribirte como aspirante. Te llamas BJ, ¿verdad? Perfecto. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestro líder, deberemos probar su examen de gimnasio. Aparece en su canal como invitado especial. Ojo, ¿eh? La señorita Enigma compagina su labor como líder de gimnasio con el mundo del streaming, lo que significa que vas a participar en una de sus retransmisiones en directo. Procura que el público se lo pase bien. Lo entenderás todo mucho mejor cuando salgas ahí fuera. Así que no te preocupes. ¡Mucha suerte! Perfecto, madre mía. Voy a tener que hacer un streaming. ¿Qué? ¿Streaminception, no? ¿Un poquito? Puede ser. Un poquito de Streaminception. Venga, vamos a salir ya. Que llegaron el aparato, Gracias por conectaros, electrolitos míos. Ha llegado el momento de que todos esperabais. Bienvenidos a Kenigma TV. ¿Qué pasa aquí? Toma. Ah, ahí está la piba. ¿Todos listos? Pues empezamos. Dejaos atrapar por mi electroteta. ¿Quién? Electroteta, dicho. Perdón. Electrotela. Perdón. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién voy a ser? Yo misma, la gran gym leader Enigma. Olichiwa, electrolitos míos. ¿Tú eres el líder de gimnasio? Encantada, me llamo Enigma y yo soy la líder de este gimnasio, aunque donde triunfo de verdad es en internet, creando contenido. Hashtag streamer amada por todos. Siento que te tengas que enterar así, tan de sopetón, pero estamos en vivo y en directo, o sea que nos están viendo desde todos los rincones del mundo. Gracitillas por venir al gimnasio de Ciudad Leutal a retarme, querido aspirante. Gracias a ti, hombre, muchacha. Me hace mucha ilu, ¿eh? Pero una diva tan famosa como ella siempre está muy ocupada. Por eso solo hago colaboraciones con gente que tenga potencial para hacer virales mis dir. Esto, con gente que se tome las cosas en serio. Eso, si quieres hacer la competición contra mí, hacer la competición. Joder, sí que es streamer, ¿eh?
Te toca currártelo para ganarte mis seguidores. Me gusta, voy con desparpajo. Que te cuente de qué va todo esto, pues. ¿Qué pasa, señor Mengano Calleja? No, qué pena que no sea algo el señor Tomás Turbado. ¿Cómo? ¿Qué hace este tío? Qué lata se empieza a encontrar aquí. No me digas que os conocéis de algo. Menudo giro documental, Electrolitos. No sé ni cómo se llama, si os soy sincera. Me lo he encontrado por la calle y vamos a los estilos, así que lo invito a participar hoy. Se me van a subir los colores. Bueno, volviendo a lo de Saben y todo eso, espero que te guste jugar al escondite. Don Mengano se va a esconder por ahí y tendrás que buscarlo usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Para probar el examen tendrás que encontrarlo tres veces X, a que suena fácil. Creo que voy a llamarlo Mengano Calleja, su escondite más secreto. Joder, Mengano Calleja. Gary de la Llaneza, ¿eh? Se llama este. Igual son un poco engañoso. ¿Y si la leoparda y me acribiana no me gusta? Bah, qué más da. Yo le doy el pistoletazo de salida a Don Mengano y a esconderse toca. Con todo lo que la Liga Pokémon ha hecho por la academia, no me queda otra más alternativa más que seguir en la corriente. Ten piedad de tu pobre director. Seguir en la corriente. Nunca más, nunca mejor dicho. Venga. Listo, Don Mengano. ¿Podemos empezar? Cuando gustes. Ya lo has oído. Nuestro invitado se conoce en algún rincón de este escenario. Los más ingenios son en directo. Ábreme los ojos para controlar los Okis. Así en plan Magnemite. No vamos a esperar más a mis seguidores. Que empiece la búsqueda. Vale. Encuentra a Mengano Calleja, si lo estoy viendo ya. Está sentado el cabrón. Encuentra a Ivo Llaneza. Está aquí. Venga, no. Vaya, por lo visto no me falta de perspicacia. Has logrado encontrarme. A ver, que no soy una mierda, porque no soy una puta mierda de juego visualmente, pues. Bueno. No me lo puedo creer. Me he jodido a encontrar a Mengano. Genio, figura, ídolo. Enhorabuena. Pero antes de seguir, me apetece trolearte un poquillo. Así que vas a enfrentarte a uno de mis seguidores. Pokémoniaco, te elijo a ti. ¿Cómo? Soy fan de qué enigma. Me da la vida. Me voy a enfrentar a un suscriptor de... A Esteban. Hostia, Esteban, cuidado. Me voy a enfrentar a un seguidor de... De Ibai, tío. Estoy curado, por cierto. Sí, vale. Perfecto. 101 de vida, Hostia, es una barbaridad. Voy a ir con la teraquistarización y me la va a pelar. Le podemos sortear a dos por un disparo. Me vendría bien aprender tierra viva, alguna mierda esa, ¿sí? No, un ataque bien, un buen ataque de tierra. Así como concepto, ¿no? Vale, carga la basura es especial, creo. Pero creo que le puedo matar de dos disparos los dos. Fácil, ¿eh? Además. Le voy a bajar la velocidad. Punto tóxico lo menos. No hace falta realmente, pero bueno. Bastante bien. Vale, disparo lobo. Un terratemblor. Terratemblor también me vendría bastante bien para bajar velocidades y tal. Como esto creo que da igual si es físico o especial, porque tampoco tiene mucho. Este es lo que se hace, es tanquear y ya está. Pierdo o gane, que Enigma TV siempre tendrá mis dieces. Mis dieces. Este foro cochero, tío, no me jodas. Me han puesto un puto foro cochero, tío. Díselo, una victoria épica para nuestro aspirantillo. A ver, déjame que ajuste la cámara. Y un nuevo plano. Toma ya. ¿Dónde estará? Nuestro próximo escenario es un mejor conocido para cualquier entrenador. Un centro Pokémon. Ya lo he visto, está vendiendo, está ahí curando. Tendrás que mover cielo y tierra para encontrar con él, sí, Hay que... ¿Por qué iba el Jolteon? Qué guay. Está ahí, cabrón. Sí, lo he visto. No esperaba que lograses destapar mi escondite magistral. Me dejas de una pieza. ¿Contra otro? A lo mejor. ¿Tengo que padrear a otro? Aspirantillo 2, Mengano Calleja 0. Ídolo, champion, monstruo. Pero me hace gracia ponerme en la piel de forera troll. Así que vas a enfrentar a todos mis seguidores. Bueno, venga, vale. Pues me enfrento, tío. No pasa nada. ¿Crees que me ganarás? Vamos, pa' favor. Si tú me haces pupilla, yo te haré papilla. Joder. Esto no es un seguidor, esto es un puto carry, tío. Isaac, ojo de Isaac, Saca Dinamo. No le pega Dinamo, A Isaac. ¿Le pegaría más un...? No sé, tío, ¿qué le pegaría a Isaac? Un Toxic... Un Krogan, tío. ¿Un Krogan? No, Krogan no. No sé, la verdad.
un Snizzle. Un Snizzle. Un Snizzler escalando paredes. Vale, me lo he bajado un pulmón encima, ¿eh? No mete mal, Cloudside. Fluffy, vale, Fluffy sí que va a ir con mi jarodo y para casa. Aunque me estoy dando cuenta de que está lloviendo. Y que un trueno o algo así me puede hundir bien, ¿eh? La vida. Disparo lobo. Vale. O un puño no. Y si te meto un puño encima ahora, aunque no sea por dos, tiene más potencia. Yo creo que un puño encima puede matarle ahora. Perfecto. Vale. Es que es eso, como no tengo. Al no tener tierra viva o algo de eso. Es una mierda. A lo mejor tengo la MT. Voy a probar ahora a ver si tengo alguna MT de tierra o eso. Qué victoria tan épica, señoras y señores. Una ronda de likes para nuestro brillantillo. Este chico es un todoterreno. Se ha tirado las búsquedas y los combates como si nada. Un segundín que tengo que ajustar la cámara. Venga, otro más. Espero que no me diga, venga, otro combate. La ronda final será en la arena de combate. ¿Se os ocurre un lugar más apropiado? A mí no. ¿Podrás encontrar al señor Calleja ante esta mala monta de gente? Va, a buscarse ha dicho. ¿O es este? No, este no es. ¿En serio? No es por nada, pero me da a mí que se parece como una castaña. Venga, concéntrate y presta mucha atención. Recuerda que está buscando el señor Calleja. Sí, si el juego no estuviese mal hecho, lo podría encontrar mejor, pero bueno. Este a lo mejor. Es que como no veo una puta mierda. Ah, vale. Me has dejado sin habla. Ojalá completes tu búsqueda del tesoro con la misma facilidad con la que me has sabido encontrar a mí. Jue, el botón de suscripción al canal está que hecho humo y están encendidas las redes un poquito, ¿no? Todo gracias a tu chispa, a tu magnetismo, a tu... En fin, felicidades por aprobar el examen de gimnasio, ¿eh? Ha sido un juego de la escondita rojo, digo. Normal que haya tenido pegadita a la pantalla tantísima gente de todo el mundo. Y eso que la prueba tampoco era para tanto. Cuando me enfrente a ti, voy a tirar el récord de audiencia. Vale. Encuentra a Mengano Calleja, tío. Mengano, ¿eh? Me esperaba algún nombre más troll, digamos. En plan, Rosa Melano, ¿sabes? Pero bueno, Rosa Melano es muy normal. Vale, no tengo lo que he dicho de no tener tierra viva o alguna mierda de esas. Voy a ver qué metes. Puedo pillarme. Vamos a ir con Coraidon aquí. Vale, vamos a ver qué metes. Puedo craftearme. Lento falso, sobre todo los colmillos, tal. Patada baja, estoicismo. Bueno, puedo filtrar por. Bofetón lodo y púas. Ah, púas es. Ay, ¿qué he hecho? Púas es de tierra. Vale, espérate que he hecho una tontería y a lo mejor no se me oye ahora, ¿sabes? A ver que metéis por gastearme. Lento falso, sobre todo los colmillos, tal. Patada baja, estoicismo. Bueno, puedo filtrar por. Bofetón lodo y púas. Ah, púas es. Ay, ¿qué he hecho? Vale, se me escucha bien. Me he liado, Esperaos un momento. Vale, psicorrayo, poder reservar descanso, estoicismo, brinco, tormenta arena, la lombría. Nada. Solo. Pues ahora, voy a ir con disparo a tope. Voy a curarme. Voy con disparo a tope. Si es verdad que creo que me lo voy a pasar fácil. No creo que me suponga ningún problema. La verdad. Pero bueno. Vamos a ir a tope. Vamos a ir duritos. Vale. Orbetera cristal. Recupera tú. Vamos a ir al gimnasio. Vamos a slayarlo. Y vamos a ir para adelante. Venga. Claro que quiero, tío. ¿Para qué si no vengo, colega? ¿Colega? ¿Ibo?
Voy a poner. Pongo trampas venenosas, por si acaso, ¿no? A ver, un eléctrico. Me puedo sacar un Togedemaru. No tiene mucho. Me puedo sacar un Magnemite, eso sí es verdad. Entonces tampoco voy a intentar. Y luego me voy a sacar un Teracristalizado. Seguramente, vamos, estoy muy seguro que me voy a sacar un Teracristalizado. Vamos a ver cómo saca esta ahora. Va con el Rodon. Ah, va a streamear el combate. ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo. ¡Wow! ¡Ganazas! ¡Enigma! ¡No sé qué! Dejaos atrapar por mi electrotela. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién voy a ser? Yo misma, la gran gym leader Enigma. Orichiwa, electrolitos míos. Orichiwa, orichiwa. El hype sube y sube porque empieza que Enigma TV. ¡Ole! Y empieza el show de Iván BJ98, que voy a perder muy futuro. No, no creo. Tenemos un especial muy invitado, muy especial. Un invitado muy invitado. Y un especial muy especial. Un aspirantillo de altos vuelos, tan altos como los de un Water. ¡O más! ¿Cómo? ¿Hola? Habla bien alto para que te oigan todos, ¿vale? ¿Cómo te sientes, BJ? Vas a morder el polvo. Te veo muy seguro de ti mismo, ¿no? Tienes madera streamer, ¿te lo han dicho alguna vez? No. Joder, qué triste, ¿no? No me lo he dicho. Bueno, ¿qué me decís, electrolitos míos? ¿Os apetece que hagamos la competición? Madre mía. Parece que mis seguidores se mueren de ganas. Oh, muchas gracias por la donación. El ectrico. El ectrico. El trico, sí. El verga larga. Muchas gracias por la donación, el verga larga. Pues a combatear. Enséñame de qué eres capaz, querido aspirantillo. Buah, buah, buah. Líder de gimnasio Enigma te desafía. Saca Wattroll. El primero que me saca es un puto volador, tío. Hijo de puta. ¿Cuántos Pokémon tiene? Combatición mega voltaica. Tiene tres Pokémon. No tiene cuatro. Vale, voy a poner pruebas tóxicas. Picoteo. Ay, perdón. Madre mía, estoy resfriado. Vale, voy a ir con púas tóxicas. Voy a poner la máxima que se pueden son dos o tres. No me acuerdo ahora mismo. Creo que son tres. O creo que es envenenado. O gravemente. No sé, la verdad. Vale, son dos, claro. Envenenado y gravemente envenenado, ¿no? Imagino. Picoteo. Me va a bajar poco a poco con el picoteo. Picoteo de los cojones. Cuestión. Picoteo otra vez. Puña nociva. Y me lo cargo. Voy a empezar el gimnasio solo con este tío, ¿eh? Con este guaje. O el que va a sacar ahora. Belly Bolt. Vale, este es el que salió en el tráiler. Este sí que sé quién es. Perfecto, se va a envenenar. Gravemente, de hecho. Voy a curarlo. Con una super. Bueno, super no, este ya tengo que tirarle hiperpociones. El guardete mío este. Venga, hiperpoción. Ole. Chispa no me va a meter. Obviamente, no me va a meter nada, chaval. Y el veneno le va a quitar bastante ahora. Vamos a ir con disparo lodo. Porque a lo mejor tiene electricidad. Bueno, creo que no tiene electricidad estática. No sé qué tenía, no sé qué. Tenía algo raro con la barriga, la habilidad. Algo raro con cargar y tal. Pero no me acuerdo cuál era la habilidad, la verdad. Dínamo. Ha cagado de electricidad. Cuando la han lanzado. No sé, no sé, no entiendo mucho eso. Pero yo creo que el resumen es que me lo voy a cargar. Ese es un buen resumen. El que más me gusta. Ha cargado electricidad gracias a Hiparolodo. Ah, bueno, puede ser que, que si le atacan carga la barriga de electricidad y hace que su siguiente tipo. Su siguiente ataque de tipo eléctrico mete más, ¿no? Imagino, será algo de eso. Imagino que será algo de eso, vale. Luxio. Nada, perfecto. Vamos a ir muy seguros con este. Vale. Lo veneno. Genial. Vale, Luxio, claro, tiene intimidación. Puedo intentar un puño nociva, pero tampoco le voy a quitar mucho, la verdad. Mordisco, me van a quitar lo justo.
disparo lodo le va a quitar una barra, ya, tío. Es que cómo quita, cómo pega, disparo lodo. Y eso que no tiene mucho nivel, tiene 26. Y Luxio aquí está, estaba 24, puede ser, Luxio. 23. Mete bastante, tío. Simplemente porque como es un por 2, por lo que es, ya está. Súper eficaz, ¿vale? A ver quién me va a sacar ahora. Mandemite. Miss Magius. Ojo, Miss Magius, qué guay. Este tiene levitación, ¿no? Con levitación. ¿Miss Magius era veneno o era fantasma solo? Era fantasma solo, ¿no? Pero como levita, no, no sé cómo el veneno. Pues lo vamos a dormir. O bostezo tampoco le afecta. Bueno, claro, se va a meter. Ahora va a ser eléctrico. Con levitación. Pues mira, este tiradivo, por ejemplo, está muy roto. Esta es una buena combinación. Un Miss Magius con levitación no está mal. Y terratipo eléctrico está muy bien, la verdad. Un Haunter, un... Bueno, Gengar. Gengar, Gengar eléctrico, No está mal. Rayo confuso. Vale, me puede joder aquí la vida un poquito. Métele bostezo, métele bostezo, métele bostezo, métele bostezo. Perfecto. Y ahora vamos a cambiar a... ¿Quién le puede reventar bien? A lo mejor este. No, Tauros con una buena maza le puedo meter. Bueno, sí, es eléctrico, joder. Se movida, se movida, se movida. Vale, vas a meter Tauros. Infortunio. Bueno, me puede hacer daño. Sí, me puede hacer daño. Me puede hacer bastante daño. Miss Magius se duerme. A ver qué tal una doble patada. Vale, le puedo pegar porque como es eléctrico le puedo pegar fácil. Un crítico el primero, toma. Puta madre. Uy, se ha quedado uno. Espero que no se despierte. Vale, sigue durmiendo. Madre mía, este juego hace falta un turbo, Este juego le hace falta un turbo, tío. Los combates son bastante lentos. Pues ya estaría. El Miss Magius derrotado. Ya tengo la tercera medalla. A ver hasta cuándo nos hacen caso los Pokémon. Quiero verlo. Perfecto, pues ya está. ¡Hala! Ya estaría la puta tía esta pesada, tío. Tiene la energía de un rayo. ¿Qué digo? De un gigarrayo fulminante. Eso era un movimiento Z, ¿no? El del rayo. Bueno, mira, ya no se me ve nada. La victoria es para BJA. ¡Toma! ¡Ole! Todos festejan. ¡Enigma! ¡Wow! ¡Genial los dos! Oye, ¿cómo que Enigma? Si he ganado yo. Enhorabuena por vencer a esta reina en internet, BJ. Te mereces un precio muy especial. Un pin. Que no, qué broma. Te hagan una medalla de gimnasio. Listos para quemar el botón de captura de pantalla. Electrolitos míos. Cread una nueva carpeta de vuestras cabecitas. Y guardad una copia segura de esta cena porque queréis recordarla para siempre. Venga, foto acá. Travesía de la victoria. Joder, posando y todo, qué máquinas. ¿Cómo has conseguido terminar el gimnasio? Podrás capturar más fácilmente a cualquier Pokémon. ¿Qué mundo está a nivel 35? ¿En serio? ¡Qué ratas! Yo pensando que iban a decir 50, no sé qué, 35. Vale, la meté. Voltio cambio. Buena meté. Muy buena meté, de hecho. Aquí ha sido un enfrentamiento en el diente. Si te has quedado sin palabras, ¿a qué esperas? Suscríbete a mi canal. Aquí el Electro Streamer en vivo y en directo. Dejaos atrapar por mi tela. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién voy a ser? Yo mismo. Yo misma, la gran gym líder Enigma. Chao Rana. Chao Rana. Chao Rana. Chao no sé qué. Ya no sé qué coño ha dicho. Ha streamado un puto combate y ha estado en idioma un tanto raro. No tengo ni idea, tío. No sé, la verdad. Disculpa. Si no me equivoco, vas a tener la medalla de este gimnasio. Te llamas BJA, ¿no es así? Dime, ¿también tienes en mente alcanzar el rango de campeón? No, la verdad, no tengo mente. Quiero llegar al... Quiero investigar. Como una pena oír eso. Pues es un talento excepcional para ser tan joven. Por lo que sería una lástima verte despediciarlo. Perdona, tenía que haberme presentado antes. Uli, soy Kim Possible, ¿te imaginas? Me llamo Sagita y presido la Liga Pokémon, la organización que gestiona todos los gimnasios. Si continúas haciendo economía de gimnasios, supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta entonces, te deseo la mejor de las suertes en tu aventura. Oh, muchas gracias, hija mía. Pues nada, vamos a ir saliendo ya de aquí. Vale.
Vamos a ir dejando ya el streaming. Yo solo quería... La verdad es que quería llegar al final de la historia de la otra. Pero ahora se ve que... yo, tan ilusionado de esperarme que el juego podías pasártelo como tú quisieses. Y realmente no. Realmente se está demostrando que es lineal. Realmente es lineal. O sea, no... No me puede venir ahora aquí nadie, ningún fan excepción. No, no. Esto es lineal. Y esto no tiene ni, nada de, de aventura libre, ni de mundo abierto, ni nada. Esto es una mierda. O sea, si me dejas un mundo abierto, una historia libre, tío, perfecto. Y todo personalizado para que, para que el siguiente rival me salga a X nivel, tal. De puta madre. Pero esto no es una historia libre. Esto es una historia lineal. No me jodas. Yo porque, pues sé mis truquitos. El truquito es literalmente salsa de razón. Pero esto no es una historia. Esto no es una historia lineal. O sea, esto es una historia lineal. Esto no es una historia que yo pueda hacer lo que quiera. No. No, my friend. No, my friend. ¿Qué, qué siguiente gimnasio debería de conseguir yo ahora? La verdad es que no, no sé. Así que este. Vale, el rojo tal vez de victoria. Ya tarda. La senda legendaria me lo ha pasado ya. Tengo que ir aquí dentro del foso. Oh, tengo que pelear contra Damián. Es verdad, tengo que pelear contra Damián aquí. Vale, gimnasio psíquico, tal. Vale, me puedo teletransportar aquí. Pero bueno, sí, que no. Que no os engañen, ¿eh? Que. Este Pokémon es una historia lineal. Ya está. No. Que, y que no os engañe nadie, porque. Es que es así. Ya está. Pero bueno, un poco cabreado, la verdad, con eso. Un poco cabreado, pero bueno. Es prácticamente una historia lineal. Aunque. Vale, sin mundo abierto, pero. No. No, no les compro la moto, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que hay, ¿no? Vale, vamos a ir apagando aquí. Y... A ver, apagando. Si no he apagado, apagar. Ahora, ponemos aquí esto. Vale, pues bueno, aquí un poquito de oscuras porque son las 6. Ya aquí se está anocheciendo. Vamos a ir despidiendo esto. Espero que os haya gustado el directo, chicos. La verdad, yo me lo he pasado un poco mal, la verdad. No, no lo he pasado mal, sino un poquito de decepción. Pero bueno, es lo que hay a veces. Y pues nada más, suscribíos los nuevos si os ha gustado y tal. Y ya nos veremos. Pues no sé, mañana no haré nada. Mañana no haré ni streaming ni nada. Editaré a tope, a lo mejor algunas cositas y tal. Y ya el martes volveré a darle con la escarlata. Pero bueno, de momento no voy a hacer nada. O sea, mañana no voy a hacer nada, no me voy a hacer ni streaming ni nada. Y ya el martes sí que haré uno bueno por la mañana, hora española. Y nada, espero que os haya gustado, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Chao.